En este ejercicio vamos a calcular la integral de la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado por el diferencial de x. En otros vídeos he explicado que cuando tenemos la función del integrando factores del tipo raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado, entonces se adapta bastante bien el cambio de variable x igual a seno de t, seno de u, lo que queramos llamarle. Con este cambio de variable, en principio esta integral se tendría que poder resolver. Vamos a hacerlo. Lo que pasa es que este 2 que hay ahí debería ser un 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar de forma conveniente esta expresión de manera que aquí aparezca un 1, ¿vale? Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Multiplicamos por un medio. Entonces al multiplicar por un medio el 2 va a dar lugar al 1. Y si multiplicamos por un medio, eso tenemos que compensarlo, como estamos en realidad dividiendo por la raíz de 2, multiplicando por la raíz de 2, ¿eh? Entonces esto nos queda raíz de 2 de la raíz de 1 menos un medio de x al cuadrado. Bueno, entonces la integral, esta integral se puede poner así. Raíz de 2 por la integral de la raíz cuadrada de 1 menos un medio de x al cuadrado, diferencial de x. Convendría ahora hacer un primer cambio de variable para que apareciera una única variable elevada al cuadrado, sin el coeficiente un medio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cambio de variable. Bueno, primero, un momentito, primero vamos a empaquetar todo en un cuadrado. Ahora se verá mucho mejor. Entonces vamos a hacer, como digo, un primer cambio de variable que consistirá en hacer 1 partido por raíz de 2 de x. Esto le vamos a llamar u. Entonces el diferencial de u será 1 partido por raíz de 2, diferencial de x. Con lo cual el diferencial de x es raíz de 2, diferencial de u. Así que multiplicaremos. Bueno, tenemos raíz de 2, a ver, la raíz cuadrada de u menos u al cuadrado y diferencial de x es raíz de 2 por diferencial de u. Sacando este raíz de 2 fuera del símbolo integral y multiplicando por una raíz de 2 que ya tenemos, nos queda dos veces la integral de la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, diferencial de u. Vale. Ahora ya estamos en disposición de hacer este cambio de variable que nos va a ser la clave para resolver el problema. Otro cambio de variable. Pues a u le llamamos seno de t. Entonces tendremos dos veces la raíz cuadrada de u menos el seno al cuadrado de t por, a ver, la diferencial de u es la derivada del seno, es el coseno por diferencial de t. Por lo tanto, ponemos aquí coseno de t, diferencial de t. Fijémonos que por la identidad fundamental de la trigonometría estudiáis el coseno de t, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos veces coseno de t por coseno de t, diferencial de t. Esto es dos veces el coseno al cuadrado de t, diferencial de t. Esta integral de una potencia par del coseno, también valdría con el seno, la resolvemos, lo hemos resuelto en otras ocasiones, utilizando una identidad fundamental de la trigonometría, que es, fundamental no, una identidad de la trigonometría que consiste en decir que el coseno al cuadrado es un medio de 1 más el coseno de 2t, diferencial de t. Esto es equivalente al coseno al cuadrado de t. Con esto lo que conseguimos es separar
la integral en una suma de integrales más sencillas. 2 coseno de 2t, aquí falta el 1 medio. Hay que tener cuidado en no dejarse los coeficientes, porque entonces siempre echamos de menos un 2 o un coeficiente que nos hemos dejado por ahí. Entonces esto es igual a 2 por 1 medio, es la diferencial de t, integral de la diferencial de t, más la integral del coseno de 2t, diferencial de t. Bueno, vamos a integrar. La integral del diferencial de t, esto es t, y la integral del coseno de 2t es 1 medio del seno de 2t, es una integral semi-inmediata. Ahora deshacemos el cambio de variable. Si t hemos dicho que era igual a, si hemos dicho que era igual al seno de t, aquí lo tenemos, pues entonces antes tendríamos que expresar convenientemente el seno de 2t, que es dos veces el seno de t por el coseno de t, porque es la identidad que corresponde al seno del ángulo doble. Entonces vamos a volver a escribir aquí antes de hacer deshacer el cambio de variable. Esto es t más 1 medio por 2 por el seno de t y por el coseno de t, que lo podemos expresar de esta manera, con la identidad fundamental de la trigonometría, todo expresado en función del seno, porque ahí tenemos el cambio igual a seno de t, y si lo queremos deshacer, pues debemos expresarlo en función del seno todo. Entonces tenemos, a ver, si seno de t es igual a u, entonces t es el arco seno de u, ¿verdad? Más el 1 medio y por 2 es 1. El seno de t es u. Y la raíz cuadrada por la raíz cuadrada de 1 menos, si el seno de t es u, el seno al cuadrado es de t es u al cuadrado. Muy bien. Ya tenemos deshecho el primer cambio de variable. Ahora, el primero que hemos hecho es, por aquí arriba, es u igual a 1 partido por raíz de 2 x, ¿vale? Ahora vamos a deshacer este. Si esto es u, entonces tendremos que esto vale arco seno de 1 partido por raíz de 2 x, ¿no? Más 1 partido por la raíz de 2x por la raíz cuadrada de 1 menos 1 partido por raíz de 2x, y todo esto va elevado al cuadrado, más c. Bueno, se puede simplificar un poquito más. El primer sumando se queda igual, pero el segundo, fijémonos que en la raíz cuadrada tenemos, esto es 1 medio de x al cuadrado. Cuando reduzcamos a común denominador nos va a quedar 2 menos x al cuadrado partido por 2. Pero al sacar el 2 en forma de raíz fuera del radical, esto nos va a quedar arco seno de 1 partido por raíz de 2x más 1 partido por raíz de 2 por 1 partido por raíz de 2 por x raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado más c. Claro, esto es 2, con lo cual nos queda 1 partido por raíz de 2x más 1 medio de x raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado más c. Bueno, pues esta es la solución del cálculo de la integral indefinida. Es la familia de primitivas que se obtienen, ¿vale? Bueno, espero que
hayáis entendido todo el proceso, pasad el vídeo haciendo pausas y comprobando los cálculos si no os da tiempo a seguirlo, y hasta la próxima.